Por mientras piénsela. Oiga, no sea malito. Venga, por favor. Pase. A ver, ayúdenle, por favor, que pase. Que pase. A ver, présteme una sillita. Présteme una de esas. Sí, ya no sea malito. Espéreme tantito. Acá le voy a poner una sillita porque quiero que platique usted acá. Ahí donde está. Si quiere, venga, pase acá. Así. Ahí, mire. Ahí, siéntese, por favor. ¿Sí? O más cerquita, ¿ah? ¿Eh? Está muy lejos. Más cerquita. Ahí. Ahí está, ¿para qué? Ahí está. Siéntese, por favor. Tome asiento. A ver, ahí. A ver. Ella es su hermana. Sí. Es su hermana. Dígale algo, pues, a su hermana. Dígale algo. Algo que salga de su corazón. Pues ya estamos conformes, ¿no? Sí. Pues ya, pues, mucha vida con mi padre, está orgulloso. Sí. Y ahora, pues, no entiende la familia como para una fiesta, ¿no? Sí. Por eso sí, quedamos muy agradecidos porque nunca ha sido así. Yo tengo 90 años. ¿No? 90 años. Sí, me llamo Celso Ríos García. Don Celso Ríos. Sí. ¿Está contento? Sí. ¿Está emocionado? Sí, pues estoy emocionado porque estoy aquí con toda la gente que nos quiere. Con todos los amigos. Amigos y nietos. ¿Y qué siente de estar aquí festejando con su hermana? ¿Qué siente de poderla acompañar? Pues seguirle el camino. Sí. Sí, pues. ¿Hasta donde nos toque? Sí, se apague la vela. Cuando se apague la vela. Por vía de mientras estamos con vida, festejando sí, a su hermana. Qué bonito. ¿Siente bonito que sus hermanos estén aquí? Sí. Que la abracen, sí, que le digan eso. Sí. Dígale algo a sus hermanos, pues, a ellos en especial. Ay, hermanos, los quiero mucho. Ay, los quiero mucho, mis hermanos, yo. Sí. 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 ¿Usted es mayor que ellos o ellos, que los hermanos, hombres? Sí. Es mayor. Sí. Oiga, ¿y qué tal buen hermano era cuando eran chiquillos? ¿Qué? ¿Se acuerda? Sí. ¿Sí? Sí. Muy buena. ¿Usted hacía la comida para ellos? Sí. ¿Sí? No, a estos no, bueno, porque estaba muy chiquita. Ah, porque estaba chica. ¿Pero hay otros que sí o ya ninguno? Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí le tocó? Sí. ¿Qué tal? ¿Hay una hermana? ¿Por qué no pasa a la hermana? Vamos a saludarla. A ver, traigan a la hermana. A ver. ¿Está escapando por ahí mi tía? Ya huyó mi tía. ¿Usted es la más que? A ver, le van a darse del asiento. Venga para acá, por favor, la silla aquí. Porque queremos escucharla. ¿Usted es la hermana qué? La neni. La menor. Sí. No, usted fue la consentida, entonces. Sí. ¿Ella la cuidaba a usted, por decirlo así? Sí. ¿Usted la cargaba a ella ya? ¿Cuántos años le lleva? ¿Puedo saber? ¿Se puede saber? ¿Cómo cuántos aproximadamente? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 68. ¿68 y usted? 88. No, pues sí, ya la cargaba, la cuidaba. Sí, sí. Ella es como si fuera su mami. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Dígale algo, pues. Pues como es la más grande ya. Sí. Pues sí, pues yo la quiero mucho a mi hermanita. Dígaselo, que quede grabado. Dígaselo. Sí. Sí. Porque pues ahora sí que ella es la más grande. Ahora le ves. Qué bonita. Sí. ¿Sí? Ella es su bebé, por decirlo así, ¿ah? ¿Eh? Sí. No, sí, fácil, ¿eh? Sí. Bueno, pues me da muchísimo gusto poder grabar esto, que queden el recuerdo, sus palabras, y que están acá juntos. Vamos a continuar con su música, ¿le parece? ¿Quiere dedicarle una a la hermana? A ver, falta, ¿ya vino o no? ¿Ya vino él? ¿Ya? Ya está aquí él. Pues acá vamos a seguirle. A ver. Las mañanitas, ¿no? A ver, ahí está. De una vez, ya está el pastel. Ya quieren las mañanitas, ¿no? A ver. Mientras que vengan los hermanos a tomarse la foto, me dicen por aquí que aprovechen, es que están aquí cerquita, por favor. Aquí acomoden los asientos, por favor, porque les van a tomar varias fotos. Mientras seguimos, muchachos, ¿ok? Thank you.
Con los ojos, el corazón.